clama al palo, clama al palo. Buenas, bienvenidos a una nueva aventura de Travesía Rural. Hoy nos encontramos en el Bajo Carrión, más concretamente en el Coto de la Serna. Un mítico coto en el cual sabemos que hay unos truchones de la leche. Prácticamente no se ha podido pescar en todo el año, ya que por culpa de los pantanos y de los riegos, es un coto que se ve afectado por el tema de riegos, como digo, y es un coto que no hemos podido pescar casi en todo el año. Es un coto que el resto del año es un coto con muerte. En esta ocasión estamos ya en septiembre y vamos a practicar la modalidad de pesca sin muerte en él. Nos ha costado 12 euros. Estar hoy aquí. Hoy, como viene el río y con el nivel que tenemos, creemos que va a ser bastante vadeable el río, creemos que vamos a poderlo pescar bien. Así que nada, he venido con el amigo Puma y el amigo Lula, que ya se están cambiando allí. Quería hacer aquí la entrada con el río Carrión de espaldas. Así que nada, vamos a cambiarnos. No hay apenas actividad de mosca, no, las truchas no están cebando, así que caña de spinning, cucharillas de la mano y vamos a empezar a recorrer todo el coto a spinning, a ver qué nos depara el día de hoy. Así que nada, chicos, si no os queréis perder esta aventura, ver que somos capaces de sacar a hoy aquí en el Coto de la Serna, no os perdéis esta aventura. Vamos a por ellas. Pues trae caldo aquí, ¿eh? Bueno, chicos, pues hemos llegado hasta prácticamente desde el refugio hasta el pueblo de, ¿cómo se llama? Villanueva. Villanueva de los Nabos. Hemos llegado prácticamente hasta el pueblo de Villanueva de los Nabos, con risa incluida, y vamos a comenzar a pescar. Vamos tres personas pescando spinning. ¿De qué lleváis las cucharillas? ¿Del número 3? Del 3, pintas rojas doradas. ¿Tres? Del 2. Tú del 2, dorada, y yo del 3, plateada, pintas negras. Así que vamos a ver si alguna quiere morder. Aquí en alguna sombra o algo. Como no le llevo a brocha, no puedo tirar yo solo. Alguna sombra o algo podremos engañar alguna, ¿no? Porque es que el día, la verdad, es que está. Ya está sin actividad. Ayer ya os digo que hemos estado pescándolo y. Ayer hemos estado pescando en una zona más baja. Nos ha costado un montón mover unas pocas truchas, pero bueno, esta no es una semana muy buena, como dije antes, pero vamos a intentarlo y a ver si pasamos un buen día. ¿Nos dejará pasar? ¿Eh? Hay que clama al palo, clama al palo. ¿No lo veo? Nada. No, sí que lo he pescado bien. Está rico, ¿eh? Estar dentro del río hoy, ¿eh? Es, aquí a la derecha había tirada, macho. Aquí a la derecha tenéis tirada. Ahí, muy bueno. Es buena, la primera. Es que la tiene. ¡Ole! Ah, bueno, ¡ole! Bueno, pequeña, pero bueno, salió la primera. Salió. Le he dicho, la voy a repetir. Salió la primera. Pues se nos fue. Bueno, pues la primera. Están duras, ¿eh? Duras, duras. Pero bueno. A las duras y a las madures.
Hayan cebado una, pero pequeña. Bueno, hay alguna que igual come trico, ¿eh? Es la hora de la mosca, ¿eh? De ahí debajo la he sacado. Pero que sea tan pequeña. Esta que te digo yo, cebado ahí, detrás de esa ramina. No la quiero tirar todavía por pegar una tirada así en la corrientilla, a ver. Bueno, a ver si hay alguna ahora que se pone a la mosca y nos ataca la cucharilla. ¡Míralo! ¡Ah, se soltó! Mira, nada más cae la mordió, macho. Nada más cae, bueno. A ver si ellas que se salen a cebar ahora. Pero del agujero a agujero, macho. ¿La zona de las ovas? ¿Otra vez? Sí, como ayer. Y te he dicho, aquí hay alguna más. He visto cebar esa. Hemos clavado otra ahí. La zona de las ovas. Como ayer, en la zona de las ovas, macho. ¿Lo conoces? Mira, se me ha partido. ¿El sedal? ¡Ostras! ¡Mira otra, Pablo! ¡Otra! ¿Sí? ¡Otra pequeña! ¡Ah! Se soltó, ¿no? Sí, chaval, saltó y se soltó. ¿Ves? En las ovas y... Dios, no te adelantes, Robert. ¡Mírala, otra! Y se soltó también. Estoy... A ver si veo la cucharilla que ha caído aquí, tío. Otra clavaba ahí, en la zona de las ovas, macho. Bueno, chicos, pues yo he cambiado de técnica, visto que no estamos moviendo nada a cucharilla, y acabo de poner un varón rojo y un buldo, y vamos a ir pegando unos tiros por aquí por las corrientillas, a ver si conseguimos subir alguna trucha, que es bastante buena hora de la mosca. Vamos por ahí pegado a las ramas. Ahí entró, esta sí. Ya era hora, cómo cogió nuestro varón rojo. Ya era hora. Qué bonita. Ahí estaba puesta. Y no lo dudó. Ahí está. Preciosa trucha del carrión. La primera que, en mi caso, quita el bolo. En caso de los compañeros, habían cogido ya alguna a cucharilla. Pero bueno, ahí se va. Adiós, bonita. Bueno, pues la primera, ¿cómo subió el varón rojo? Qué bonito. Vamos a seguir a ver si podemos ir engañando alguna más. De esta manera. ¡Mírala! ¡Otra! Están en sus sitios puestas. Están en sus sitios puestas. Donde cubre poco. Y alguna que otra sí que va saliendo. La segunda. Es una pena. Porque el coto tiene las truchas muy grandes. Y están subiendo truchas pequeñas. Pero bueno. Es una trucha y no la vamos a desperdiciar. Trucha del carrión. Adiós, bonita. Adiós. Bueno, vamos a seguir un poco pasándola por sitios de estos, en corrientillas y en sitios que cubre poco, que parece que alguna sí que va subiendo.
vamos a seguir. Bueno, chicos, pues por falta de actividad estoy pescando todas las pozas muy bien con el varón rojo, flotando por lugares que obviamente con la mosca seca no entrarían, y aún así no estoy obteniendo resultados. Así que nada, voy a volver a cambiar a la modalidad de cucharilla y vamos a ir pegando unos lances, que creo que estamos en un cuérnago del coto, porque he visto que el río se dividía en dos y creo que aquí empieza un cuérnago. Entonces vamos a probar con cucharilla un rato, si vemos algo de ceba volveremos a cambiar, y si no, pues seguiremos con la cucharilla. Así que nada, cambio a cucharilla, no os importe cambiar de modalidad, que se tarda un minuto, y vamos a ir probando de una manera o de otra, porque el día la verdad es que está lleno de fasto y no estamos obteniendo casi capturas. Así que no sé qué tal se les está dando a mis compañeros, pero a mí la verdad es que llevo dos pequeñas, dos que clavé con cucharilla que también se soltaron, y este coto sé que tiene un montón de pesca, un montón de truchas, no se ha pescado todo en todo el año, la verdad es que está siendo un poco desesperante. Así que nada, cambiamos de modalidad y vamos a ver si conseguimos obtener resultados. Vamos a por ello. Mírala, cómo salió del agujerín. No era muy buena. ¡Ay! Pequeñina, fijaros si es más grande la cucharilla aquella. Se soltó. ¡Hala! Ahí está. Ahí está. ¡Qué brava! ¿Cómo entró? Se soltó. Otra que se soltó. Era guapa esta. A ver, ya sabéis, chicos, pesca sin muerte es lo que hay. Vamos a seguir, que parece que el cuérnago es donde estamos empezando a mover alguna trucha. Así que voy a llamar a mis compañeros para que se vengan y vayamos pescándolo todos y tengan alguna opción de coger alguna. Bestial lo que acabo de encontrar aquí, mirad, chicos, mirad qué pedazo de hongos en este árbol, mirad qué bichos. No sé qué seta es, he arrancado un ejemplar, pensaba cuando las vi que eran seta de chopo, pero no, no son seta de chopo. Si alguno me lo podéis decir, mirad, he arrancado este ejemplar y es que no tienen láminas debajo. Cuando las vi eso, pensaba que eran setas de chopo, pero es que tienen, no sé si lo podéis, si se mostrará en cámara, ¿veis? Son poros. No sé qué tipo de setas son. Claro, es qué bestialidad. Y las que hay. Pues si... Ya sabéis, si alguno sabéis qué tipo de seta es, me gustaría saberlo. Si me lo dejáis en los comentarios, perfecto. Y que nada, vamos a seguir pescando el cuérdago. Llamé a los compañeros para que viniesen a pescar aquí, que parece que están algo más activas, pero no... deben de estar bastante lejos. Así que nada, voy a ir siguiendo y pescando un poco más. Vamos a seguir. ¡Ay! Casi me muerde aquí mismo, tíos. ¡Mírala, qué buena! ¡Mírala, qué buena! ¡Qué buena! Esta es buena, chicos. Bueno. De lo mejor que hemos visto hoy. De lo mejorcito que hemos visto hoy. A ver si se empiezan a animar aquí en el cuérnago. Ya he visto unos cuantos ataques. Lucha de carrión de la parte baja. Coto de la Serna. Preciosa. La bonita. Adiós. ¡Mírala! Tocó levemente. No era muy grande, pero salió en su sitio. Era su sitio. Es que era su sitio.
¡Mírala! ¡Qué nobles, qué nobles! ¡Ostras, ostras! Es guapilla también. Parece que se mueven un poco más aquí en el cuérnago. Nada. Pero todas, como podéis ver, todas, como podéis ver, del mismo tamaño. Estamos viendo hoy la trucha grande, pero no por ello menos bonita. Me encanta este pez. Adiós. Adiós. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! ¡Otra, otra, otra! ¡Mirad! ¡Qué brava cómo salió también! Dos del mismo agujero. Esto ya empieza a ser otra cosa, ¿eh? No han movido en todo el día. Y parece que ahora... ¿se ve alguna más? Mirad, ahí, ahí va. Volvió a salir. ¡Mírala! ¡Otra! ¡Qué gozada! Era la hora, macho. ¡Ay, se soltó! Era la hora. No movían en todo el día, se han movido y ahora, aunque están moviendo alguna pequeña, pero bueno. Por lo menos se las ve, macho. Es que... menuda rayada que teníamos todo el día sin ver picadas. A las 5 de la tarde es cuando estamos empezando a ver truchas. O sea que fijaros. ¡Mírala! ¡Otra! ¡Otra! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Son enanas, tío. Qué bonito es ver un río así de vivo. Hoy tocan las pequeñas, bueno. Otro día tocarán las grandes. Preciosidad. Mirad qué tamaño. Esto es precioso. Ver al vivo, ver el río así de vivo, es una gozada. ¡Adiós, bonita! Mirad el bisón allí encima del árbol. Mira, 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 mira cómo pasa. Me acaba de ver, pues una nutria. ¿Eh? ¿Qué pasa, tía? ¿Quieres truchas tú también, eh? Mira, mira cómo corre. Aquí vienen los copis. ¿Qué habéis hecho? Pescar. ¿Se ha dado bien? Hemos lo pasado muy bien. Eso es lo que hace falta. ¿Dónde está Lula? ¡Lulas! ¡Ay, que casi se me estropea! Casi se estropea, ¿no? Déjala aquí, que aquí va a coger un par de ellas. Ya lo verás. ¿Qué? Mira, mira. ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡Mira qué guapa es! Todas pequeñas. ¡Otra del Lula! ¡Sí, señor! Mira qué bonita, qué pintas, qué librea. ¡Hala! ¡Pues al agua! ¡Otra más! Bueno, al final libramos el día, ¿eh? Dorada con pinta roja, ¿no? Pues al final vamos a librar el día, chicos. Nos asoméis. Sí. Es muy difícil, ¿eh? Cuidado que tienes ahí troncos, ¿eh? Cómo me mola cuando salta la por ella, ¿eh? Nos quedan minutos. Hay ova, ¿eh? Aquí puede haberlas, ¿eh? Tierra sera. Y es última hora, puede entrar. ¿Dónde la has visto cebar? ¿Eh? ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Es guapa, es guapa! ¡Ah, ¡oh, qué guapa! ¡Se soltó! Bueno, chicos, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado con esta, una de mis últimas aventuras. Creo que ya no tengo muchos vídeos más en la recámara, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir a esta situación, ¿no? A todo el país. La verdad es que no tengo mucho más contenido para subir. Es verdad que sí que tengo algún vídeo pequeño, algún vídeo corto, que si queréis que suba de alguna captura, y capturas alguna bastante buena, que si queréis que suba, me lo ponéis aquí en los comentarios, si os apetece que suba vídeos cortos, para entretenernos un poco más. Deciros también, chicos, que vamos a hacer algún que otro directo con otros canales de YouTube, para entreteneros, para
para que nos digáis vuestras preguntas y hagamos, intentemos hacer esta cuarentena un poco más a menos. Ya sabéis, chicos, pues que desde aquí recomendaros a todos que os quedéis en casa, porque ya no por nosotros, por la gente joven, que también lo está pasando muy mal, ya por la gente mayor, ¿no? Por nuestros padres, abuelos, los que nos han dado la vida y los que han luchado por nosotros, y hay que tener respeto y quedarnos en casa por ellos. Así que nada, chicos, hay que ser fuertes, vamos a vencer esta enfermedad y enseguida estaremos por los ríos y montes, que ya veréis qué veda natural hemos conseguido con esto y va a ser brutal las experiencias que vamos a vivir después. No me quiero enrollar más y deciros que nos vemos en los siguientes capítulos. ¡Chao!